Okay. Okay. To give love, dar amor, you must first of all eliminate something. Hay que eliminar una cosa. Love is to replace. El amor es para reemplazar. But before you replace, antes de reemplazar, you must remove something. Hay que sacar algo. That is when you will now put love. Poner amor. The best way to do it is this. Lo mejor es lo siguiente. Those of us who are here. Todos nosotros aquí. How many of us have been initiated into IFA? ¿Cuántos aquí están iniciados en IFA? Okay. How many of us are initiated into other Orisha? ¿Cuántos en otros Orisha estamos iniciados? Good. Okay, bueno. If you are initiated into IFA. Si está iniciado en IFA. The first thing that must come to your mind is. Lo primero que debe pensar es. Oromila is your role model. Oromila es tu modelo, tu ejemplo. If this situation is happening to Oromila, si esto había pasado con Oromila, how will Oromila react? ¿Cómo reaccionará Oromila en este caso? Will Oromila fight? ¿El lucha? Will Oromila abuse the person back? ¿Usar la persona? Will Oromila show violence? ¿Mostrar violencia? The moment you know how Oromila will react, cuando tú sabes cómo reaccionará Oromila, that is the best way for you to react. Es la mejor forma que tú reaccionas. And that is how you solve the problem. Así resuelve el problema. If you are initiated into Oshun, si está iniciado con Oshun, then the first thing that you need to think of, debe pensar primero cómo, if this situation is happening to Oshun, si eso pasaría con Oshun, how will Oshun react? ¿Qué hace Oshun? So the way Oshun will react, la forma que reacciona Oshun, that is the way you are supposed to react. Será tu forma de reaccionar. You are initiated into, está iniciado, por ejemplo, all these various orishas. Ciertos orishas. It is not for fun. No es para un chiste. Because you need to take the identity porque of those orishas. Hay que asumir, tomar identidad de esta deidad. Yes, you need to look at yourself the way those human beings have been looking at themselves. ¿Cómo los orishas reaccionaron en esa situación? Then you have to act the way they are acting. Y actuar así. That is the difference between religion eso and spirituality. Es la diferencia entre religión y espiritualidad. When we started this discussion, esta plática, I told you that yo les dije, I have not come here to discuss religion. No he venido para platicar de religión. We want to discuss spirituality. Queremos platicar de espiritualidad. Now, what is religion? Ahora, ¿qué es religión? Yes. Identifying with Olodumare, yes. Volver al principio. To return to certain principles. To return to certain principles, yes. Es el camino que uno elige para la vida. La religión puede ser cualquiera y uno la decide. Okay, so it's a religious path here. All the time you're always deciding based on your spirituality or your religion. Okay. Yes. Just faith. Yes. Yeah. It's a liturgical body of knowledge. Okay. You see, all of us have ideas. Todos tenemos ideas. What religion is? Lo que es religión. Is the study. Religión es el estudio. Of great leaders of old. De los líderes del pasado, los grandes del pasado. Spirituality is what you have been able to bring to use. Y lo que has podido utilizar. From the lifestyle of those great leaders. De las vidas de ciertos grandes del pasado. So the way you understand their lives, la forma de entender vida de esa gente, form your own spirituality. Va a formar tu propio espiritualidad. And that is why we need to understand more. Por eso hay que entender más. The life of the leaders of old. De la vida de un. In order for us to have a clear-cut spirituality. Para tener una espiritualidad muy clara. So that we will understand what we are doing. Hay que entender esto. When we are doing what is correct, cuando estamos lo que está correcto, how do we know that we are doing what is correct? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? How do we know that we are fulfilling our destiny? ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo nuestros destinos? That's the question. Es la pregunta, esa pregunta. ¿Cómo sabemos? We agree. Estamos de acuerdo. Ori had kept our destinies for us. Ori guarda el destino. Then how do we know that we are doing what Ori had for us? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo que Ori nos ha dicho, lo tiene para nosotros? ¿Cómo sabemos? Cuando nos sentimos en armonía. When we feel in harmony. Yes. Okay.
What else can tell us? ¿Qué más nos puede decir? When we find internal peace. When we find internal peace, yes. Okay. When we can put into practice what we have already learned. What we have already learned. Okay. Agreed. ¿Están de acuerdo? Again. Otra vez. From all what you have said. De todo now, lo que han hecho ustedes. What is physical there? ¿Qué es físico en todo esto? Nothing. Do you now see that? Ahora se ve que when you talk of fulfilling your destiny, destino, it is a spiritual commitment. Es un asunto espiritual, un compromiso espiritual. It is something that you are doing between you and your Lord. Algo está haciendo entre tú y el Lord. That is when you have that complete peace of mind. Es en este momento que tengas este paz completo. That is when you are contented with your life. Y feliz con tu vida. If you are in this world, si estás en el mundo, to be a market sweeper, para ser alguien que limpie en el mercado, barriendo en el mercado, market sweeping will become the best profession that you have ever known. Limpiar en el mercado será lo mejor para ti. Whenever you go to your work, cuando tú vas al tu trabajo, you will have that sense of satisfaction. Tú vas a ser muy satisfecho. That you are doing something that you have a calling to do. Que estás haciendo cosas que tienen que ver con tu destino. And this is for me to give you one serious warning here. Pero hay que darle un cierto aviso aquí. I have seen people. Yo he visto. Because they are engineers. Yo he visto personas que son ingenieros, por ejemplo. They want all their children to be engineers. Que sean que los niños también repitan la misma profesión. They forget the destiny of the child. Olvidando el destino del niño es diferente. What if the child is supposed to be a musician? Pero que si el niño quiere ser, debe de ser un músico. That will not stop the child from being very successful. El niño puede ser muy exitoso en la ciencia, ingeniero. Pero all what you have done is you have stopped your child from being happy. Pero el niño nunca va a ser feliz. Because that is not his calling. Porque eso no es su destino. You find some people, tú vas a ver gente in the family of lawyers, en la familia de abogados, por ejemplo. They want all the children to be lawyers. Que todos los niños sean abogados. Even when it is not the destiny of the child to aunque be a lawyer. Sea, no sea el destino ser abogado el niño. Please don't make that mistake. Por favor, no haga ese error con sus because niños. It is not the best. No es mejor. And that is why Kosedai is very essential. Es por eso que la ceremonia Kosedai es muy importante. Kosedai is done on the third day. Kosedai se hace el tercer día del bebé. So you already know what the child has come into this world to do. Para saber cuál es el destino de este bebé. And then you encourage the child to get there. Y tú vas a guiar al bebé según este camino. So it is very important for es us muy to importante understand this. Entender esto. Because ¿por qué? We are not going to come into this world twice. No regresamos al mundo dos veces. We may return. Podemos retornar. It is not the same way. Pero es como otra it persona. It is not the same destiny. Esta vida es única. It is not the same goals that vamos we are a regresar going to con otros objetivos. This one that we have come. Esta vida ahorita. It is our responsibility es to nuestra make responsabilidad the best. Hacerlo lo mejor it que is podamos. Our responsibility to live this world happier. Y irse de este mundo más feliz. It is our responsibility to make this world better than the way we have met it. Y mejorar el mundo. Es responsabilidad de nosotros. So that is what is very important. Eso es lo que es muy importante. If you have any question, let's. Si hay preguntas aquí, podemos contestar. Any aspect of worry? Because I just concentrated on the spiritual aspect today. Lo he concentrado en el aspecto espiritual. That's why I have not discussed so many other aspects. No he mencionado otro aspecto de worry. If you have any question. Si tienes preguntas. So let's discuss it. Platiquemos eso. So when we return as another person, can we call this reincarnation? Yes. Sí, podemos. That is precisely eso es lo que exactamente es. Now let me ask you a question. Déjeme preguntarle una cosa. I want all of us to look at it from what you have just. Que queremos investigar por ese camino por un ratito. My father died. Mi papá se murió years back, hace muchos años. And I gave birth to a baby boy.
y yo tengo un bebé en el futuro, por ejemplo, we did the consedaya of the boy, sacamos la ceremonia de nacimiento del bebé, y Fa dice, this boy that come, este bebé nacido, that is my father, es mi padre, who died, que se murió antes. My father had returned. Mi papá ha regresado. Then one day, y un día, I went to the house of a babalawo, yo voy a la casa de un babalawo, por ejemplo, para sacar Ifa, and Ifa said, Ifa dice, go and feed your father. Váyate a alimentar a tu papá, hacer ofrenda a Gungu Baba. Who will I feed? ¿Quién va a alimentar el bebé? Is it that boy? ¿Ese chamaco? Or the father who had died? ¿O mi papá que se murió? Do I go to the graveyard of the father? Yo voy a donde está enterrado mi papá. Because this is my father who had returned. Porque eso es, el bebé es mi papá que ha regresado. And now I'm asked to feed my father. ¿Qué hago yo? So what do I do? ¿Qué hago yo en esto? Please enlighten me. Ayúdame. Guíame en esto. Yes. Entonces los dos. Dice el Egungu Baba, she said, feed your father. Yes. Yes, sir. Why must I feed the Egungu of my father? Because this is my father here. Porque debo yo alimentar a mi Egungu Baba, mi difunto, cuando mi papá está ahí en forma de ese bebé. ¿Por qué? No, porque está alimentando la conciencia de quién fue su padre, la memoria de quién fue su padre. He says, because you're feeding the conscious, the memory of who your father was. Okay. 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 What else? ¿Qué más podemos hacer de esto, señor? Yo voy a hacer una pregunta con respecto a Umadi cuando creó a las personas. He wants to ask a question about when Umadi creates a person. Si en la creación largó dos chispas divinas que después, en el transcurso de la vida, se complementan, digamos, en una pareja que pueda ser hombre y mujer, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, que nosotros estamos formados de una dualidad, de dos aspectos de un Olodumare, uno que es femenino y masculino, que, digamos, si cumplimos con todos los preceptos, nos encontraríamos en la tierra. ¿Un aspecto femenino y masculino de nuestros padres o en general? No, como matrimonio, okay, no, como el matrimonio perfecto. Are we contain those two essences inside of us? Yes. Dice que sí. Es así. Eso. Es como no dice. Cuando está bendecido, si no, es el ego que hace cualquier cosa y no encontramos el camino verdadero. ¿Bendecido en qué sentido? No, digamos que si no estuviéramos en conexión con la claridad de Dios, no podríamos distinguirlo, sería. He said sometimes we're undecided about our connection with God, and so that presence of those two forces becomes imbalanced. Yes, I know. Yeah. I know. We will go to that. Okay, vamos a aprovechar eso un ratito. Yo entiendo dónde tú vas. Yes, I just want you to help me to know who I will feed. Él quiere saber regresar. ¿Quién voy a alimentar? ¿El bebé o mi papá? Dice, she says the baby. Su alma se llevó y volvió después nuestro ser, pero está ahí. Dice, the list is right here in front of you. Okay. Okay. Yes. Who else? ¿Qué más? Okay. Okay. Thank you. We are. He says both. The two. Okay. So we have three options now. Tenemos tres opciones aquí. The father who had died. El papá que se murió. Maybe that. Bebé que se nació, and both, o los ambos. Actualmente, it is still the same father that we need to feed. El mismo padre difunto. But this is the reason why. Pero ¿por qué es eso? You know who to feed, but you don't know why that person must be fed. Tú sabes quién debe de alimentar, pero no sabemos por qué. Do you remember the concept of enkeji? ¿Se recuerda el concepto de enkeji? You remember that when, ¿se recuerda que cuando, when you come into this world, all of us, as we have our enkeji in the sky. Todos nosotros tenemos un doble espiritual en el cielo. So when we die, cuando morimos, we go to heaven. Regresamos al cielo. It is the enkeji that will come into this world.
es el Emiketi que regresa al mundo. So we still need to feed the father that is in heaven. Hay que alimentar el papá que está en el cielo. The baby that is here. El bebé aquí en el mundo. The baby is the Emiketi. Es el Emiketi del so papá que se murió. So we still need to feed the father. Porque hay que alimentar eso. That is why we must feed the father. Es por eso que alimentar el difunto. Is it clear? ¿Eso claro? Okay. Now, back to your question. A tu pregunta. No, ya la había formulado, es simplemente esa, la dualidad de la persona, el ser con el mundo. Están de acuerdo con el concepto, pero tú has mencionado cuando está indeciso, o con la persona falta una conexión, o algo así que me estaba diciendo. No, que en el transcurso de la vida, during life, si estamos conscientes, si hemos eliminado el ego, muy probablemente estamos en gracia con Olodumare, porque estudiamos Ifá, porque lo practicamos, porque practicamos caridad. Si en ese aspecto, en esa circunstancia de la vida, es más factible que encontremos la otra parte nuestra, nuestro complemento que salió de él. A eso me refiero. Okay, so if I be a little character, can we somehow find this other side? Hablando de Emiketi, sí. If we can connect, he's talking about Egbe. We can connect to our Egbe by living in good character. Yes. Okay. Dice que sí. The important thing la importancia is, en esto es, if you are doing good here, si está haciendo bien en el mundo, it was being recorded there. Está siendo grabado en el cielo. And there is another example of our spiritual essence. Hay otro ejemplo de nuestra esencia espiritual. That is following us. Que nos sigue en el mundo. You know, when we talk of spirit, cuando hablamos de espíritu, we are talking of something that has no weight. Hablamos de cosas que no pesa nada. Because it is not physical. Porque no es físico. That's why it has no weight. No tiene so the representative peso. Is your shadow. Tu sombra es lo que representa tu espíritu. So there is nowhere you go that it will not follow you. Tú no puedes ir de ningún lugar en el mundo donde cuando tengas sombra. So even in the dark, it is there. En la oscuridad tiene sombra. It is because you don't see it. Tú no lo ves. Because what Ifá says is porque that. Lo que Ifá dice eso. When you get back to the sky world. Cuando te regresas al cielo. Nobody will ask you any question. Nadie te pregunta a ti nada. Your shadow will be doing all the talking. Es solo tu sombra que va a hablar. Because your soul. Tu alma. And your spirit. Tu espíritu. They are there. Están ahí. They are the ones that will ask questions. Van a preguntar. The physical essence has been dropped. Lo físico esencia se ha dejado aquí en el mundo. So that is why we must be very careful. Tenemos que ser muy cuidadosos. Live in balance. Vivir en balance. We must not satisfy our physical body. Y no solo satisfechar nuestro cuerpo físico. Without feeding our spiritual sin body. Sin alimentar nuestro aspecto espiritual. The food that we eat. Lo que comemos. The cloth that we wear. La ropa que usamos. How we behave. Cómo comportamos. They are all to satisfy our physical. Todos son para satisfechar nuestro ser físico. All the effort that we offer. Todo lo que hacemos. All the tutu that we do. Todo el tutu que hagamos. All the akoshe that we use. Las medicinas que usamos. They are all for our physical well-being. Todos son para nuestro bienestar físico. Our good deeds. Nuestros buenos actos. Our thoughts. Nuestros pensamientos. Our understanding of life. Entendimiento de la vida. Our piety. Nuestra piedad. Our benevolence. Benevolencia. They are the food for the spiritual aspect of our life. Esas cosas son la comida de nuestra espiritualidad. So that is what will give you spiritual currency. Eso es lo que te da dinero espiritual para gastar so el dinero the work en el cielo. That you do, lo que el trabajo que tú haces the en el mundo, that you have, la oficina que tengas, will give you physical currency. Esto da un dinero físico. So you need both physical hay que tener and spiritual. Físico y espiritual. That is when you can really elevate yourself. Así se va a elevar. It is when you reach that level. Cuando llegas a este punto, that all the physical possessions mean nothing to you. En este momento, todas la pertenencia física no importa por nada. And you now begin to pursue the spiritual possession. Va a pensar en buscando lo espiritual. That is when you are moving closer cuando está, to the divinities. Tú vas a aproximar
en Dios y los ilumine. That is when you are fulfilling your destiny. Y cumplir tu destino. That is when you will be welcomed by Ludmar. Y serás bienvenido por el Dios. That you have done well. Que has hecho bien en el mundo. Every day. Todos los días. When you wake up. Cuando te levantas. From morning. De la mañana. Till evening. Hasta la noche. And you did not make anybody smile. Y tú no has hecho ningún sonrisa en el mundo. That day is not complete. Eso no fue un día completo. You have to go and make sure that you make people smile. Hay que asegurar que has hecho muchas personas que sonrisen en el mundo. I am not talking about money. No estoy hablando de dinero. I am talking about attitude. Yo estoy hablando de actitud. It may be an ordinary advice. Podría ser, por ejemplo, un consejo that will change the life of somebody que cambiará el mundo de una persona. It is not money. No es dinero. Don't hide that advice. No, tratar de no retener ese consejo. Dale a la persona. Give it out. Dale a la persona. And you will see that the person's life will change. Y tú vas a ver que la vida de tu amigo va a cambiar. And the person will smile for the rest of his life. Y la persona va a sonreír por todo su mundo. It is only su vida, perdón. Humility, solo humildad, truthfulness, hablar la verdad, honestidad, benevolencia, inteligencia, and all other virtues like that. Todas las cosas buenas así. When you give it out, cuando se lo da eso, the person you give it will have it. A quien se lo recibe, and you too will retain it. Y tú lo vas a retenerlo también. It is the only one. Es la única if cosa. You give me food, si tú me das mi comida, that food that left you. Tú no tienes comida. It is with me. Es lo mío. If you give me a car, si tú me das un coche, it is no longer your car. Es no tu coche. It is mine. Es mi coche. If you give me a house, si tú me das casa, it is no longer your house. No es tu casa. It is mine. Es mi casa. But if you give me pero all si this spiritual equipment, espiritualidad así, you will have it. Tú lo vas a retener lo tuyo y yo también lo vas a tener. That is the difference. Es la diferencia. You now see the reason why we must pursue the spiritual ahora, aspect of our lives. Se ve porque debemos de seguir el camino espiritual en nuestra more vida. Than the physical más aspect. Que lo físico. That when you are pursuing the spiritual aspect, cuando estás siguiendo el camino espiritual, sometimes el aspecto, you won't remember that you have not eaten. A veces no se recuerde que no ha comido todo el día. You will see that food is not for enjoyment. Porque la comida no es para disfrutar. Food is for sustenance. Es para sostenerse. When you begin to think in that level, pero pensando en ese nivel, that is when you are moving closer to your God. Está aproximando al Dios. And that is when you are fulfilling your destiny. Y cumpliendo tu destino. So that is what we are talking about. Estamos hablando de eso. Any other question? Otra pregunta. ¿Cómo saber la forma en que actúan los irúmenes para nosotros aquí en la tierra adaptar esas costumbres en determinados momentos? How do we utilize the relationship of the irúmenes to actualize what you're talking about? What is the role of the irúmenes in this? This, remember that. Acuérdate una cosa. All these various irúmenes. Todos esos irúmenes. They have their character. Tienen su propio carácter. They have, and what is the character of Obatala? ¿Cuál es el carácter de Obatala? Piety. Piedad. Humility. Humildad. Truthfulness. Habla la verdad. That is what Obatala is known for. Esos Obatala. Those are the three things that son las tres Obatala cosas de Obatala unique. Que lo hace parte de los demás en Romale. If you are initiated into Obatala, si está iniciado con Obatala, or if you are following Obatala, si o seguidor de Obatala, por ejemplo, those are the three things everybody expects. Hay tres cosas que la gente quiere de ti. So if you are doing it, si está haciendo esas cosas, you can see that is going to be your own spirituality. Esto será tu propio espiritualidad también. And that is what will make you better. Y tú vas a ser grande en el mundo con eso. If you are following Orumila, si tú eres un seguidor de Orumila, inteligencia, knowledge, conocimiento, understanding, entendimiento, humility, humildad, wisdom, sabiduría, patience, paciencia, and so forth, etc. Those are the things that we son must expect from you. Que debe demostrar. That is when you can say that you are a follower. Puede of ser que tú eres un seguidor de Orumina de verdad. That is when you can say that you are the devotee. Un devoto de Orumina. If you cannot do what they are doing, si tú no puedes hacer en tu vida lo que ellos han hecho, don't deceive yourself. No, you are not a devotee. Tú no eres devoto. What makes us to know Oshun? ¿Cómo sabemos Oshun? Love. Amor. Ability to convince you to do good.
ser capaz de convencer a la persona a hacer lo bueno. Oshun is not the deity in charge of children. Oshun no es la deidad encargada con los niños. It is Kori. Es Kori. But when you need a child, pero cuando necesita un bebé, go to Oshun. Se va a Oshun. And Oshun will make sure that you have the child. Oshun va a asegurar que tú tengas este bebé. Why? Porque Oshun has that capability. Oshun es capaz to persuade Kori. Y hablar con Kori to give you para darle a ti the baby. El bebé que quiere. Not only that, no solo esto. Oshun will assure Kori. Oshun asegura a Kori. I guarantee. Yo garantizo that I will take good care of him. Y yo voy a cuidar este bebé. That is it. Esto es Oshun. When you want to ask for something, cuando quiere pedir una cosa Oshun, de Oshun, it is not only that thing you are asking for. No solo está pidiendo you esa are cosa. Also telling Oshun. También está diciendo be Oshun, my guarantor. Serme lo que me garantiza. Make sure that what I have, que lo que tenga yo, you protect it for tú me. Proteges. That is when you are. That is when you are a devotee of Oshun. Y así serás un devoto and de Oshun. You have to transfer that into your own life. Hay que transferir esto a tu vida. When you saw somebody who is being bullied, cuando tú ves una persona que la otra persona lo están engañando, the person y atacando, is being victimized. If you are a devotee of Oshun, si tú eres un devoto de Oshun, it is your duty tienes que to remove that person, sacar la persona from that stress, de este problema, and then protect the person, y proteger la persona, doesn't happen again, para que no pase de nuevo con esa that persona. Is when you are a child of Oshun. Y así serás hijo de Oshun, hija so de Oshun. Those are the things that you are supposed to do. Son las cosas que hay que hacer that will make your life shine better para than que brille tu vida más que antes. So the purpose of our being on earth, estamos aquí en el mundo, is to make life better than the way we have para met mejorar us. El mundo. I think you understand what I am trying to entienden say. Entienden ustedes lo que digo yo, creo. You can see that we are looking at Ori from a different perspective. Estamos investigando Ori de otros aspectos. Because we are only looking at the spiritual aspect of Ori. Estamos hablando de lo espiritual, so espiritual de Ori. Understand para que todos nosotros entendamos lo que quiere decir Ori. So any other questions? Otras preguntas.